Yo quiero esta mañana dar cuatro mensajes especiales a todos ustedes. La instrucción del presidente Duque es que no debe haber ni una olla de microtráfico que afecte la estabilidad y la tranquilidad de los colombianos en ninguna parte del país. El narcotráfico es la mayor amenaza a Colombia. El narcotráfico es la mayor amenaza a la democracia. El narcotráfico es la mayor amenaza a la construcción de una generación de jóvenes que tengan una posibilidad de vida diferente, y por eso la prioridad de nuestras fuerzas militares y de policía es combatir el microtráfico, combatir el narcotráfico. Y esta olla es el ejemplo de un símbolo del mal. Un símbolo del mal porque, como lo decía el general Vargas, director de la policía, detrás de esta olla, que pareciera una olla chiquita aquí en el barrio San Martín, hay un mega negocio de narcotráfico que llega hasta los últimos rincones del mundo. ¿Por qué? Porque una organización criminal como el Clan del Golfo se lucra de la explotación de los jóvenes de las ollas cercanas al microtráfico. Porque el Clan del Golfo con estas ollas le paga a sus miembros de este cartel para que ellos cometan delitos, y además después de eso utilizan la plata y los recursos del narcotráfico para atentar contra los ciudadanos, para cometer asesinatos y crímenes que afecten a nuestra policía y la tranquilidad. Esta olla no se queda aquí chiquita, esta olla tiene un impacto muy grande porque el gran narcotráfico está utilizado para financiar las operaciones militares y de guerra que cometen esas organizaciones, pero también para cometer crimen y utilización de esas rentas que afectan la seguridad y la tranquilidad. Y porque esta olla representa el círculo del mal, y aquí está la representación de la comunidad. ¿Qué pasa con una olla de estas? Todo comienza con una papeleta, y esa papeleta se la venden primero y se la regalan a los niños que pasan por acá al frente, y se la daban a los que están en el colegio, a los que pasaron por el parque. Primero lo envician, y ahí comienza el círculo del mal, porque comienzan a decirle: hágame un favor, dígame si viene el policía. Y cuando el joven está enviciado, vienen los problemas en la familia, porque hay agresividad, porque dentro de la casa se lleva el electrodoméstico para poderlo vender, y luego que lo vende, entonces lo meten en la delincuencia, y le ayudan y le entregan un arma blanca para que haga el primer robo. ¿Y que atente contra quién? Atenta contra los mismos vecinos, contra los que conoció en este barrio, en esta cuadra. Y ese círculo del mal hace que después lo entrenen para cometer delitos más graves, para que haga el cosquilleo, para que se lo lleven a las bandas que cometen extorsión en el área urbana y en el área rural. Todo comienza con una papeleta que lleva a un joven al círculo del mal y a acabar con el tejido de la familia, a acabar con la confianza, a acabar con la posibilidad de tener un futuro mejor, porque al final resulta saliéndose del colegio el joven, afectando su propio futuro y afectando la tranquilidad de toda la comunidad. Por eso, cada olla que derribamos, cada muro que se derriba en una olla de estas, lo que busca es tumbar el miedo y crear esperanza. Cada muro que se derriba de esta olla, que por años trajo homicidio, como aquí se vio, o como trajo miedo, como aquí se vio, esas zonas de miedo, cada vez que la derribamos, lo que buscamos es crear esperanza, traer posibilidades de futuro, posibilidades de tranquilidad en el barrio, que los niños, que las mujeres, que los adultos mayores, que los abuelitos puedan volver a salir con tranquilidad y caminen en la noche sin el miedo de pasar por acá al frente, porque es su barrio, es su calle, es su comunidad, y las ollas del microtráfico le robaron la posibilidad de tener su propio barrio y tener que dar vueltas por otras cuadras para poder llegar a la tienda. No hay comunidad más sana en convivencia cuando un niño puede ir de su casa a la tienda sin miedo y sin el cuidado del papá, porque significa que es un barrio tranquilo. Cuando hay una olla, nadie sale, nadie se apropia del barrio, se destruyen los parques, se destruye, se erosiona la confianza de la comunidad. Por eso nuestro objetivo es acabar con el narcotráfico y acabar con estas ollas que generan ese círculo del mal, que destruye la comunidad, que destruye la familia, que destruye la confianza en este país, que destruye la confianza en el futuro de los jóvenes. Este programa de microtráfico hoy, que ha dado
inicio, gracias al liderazgo del general Vargas y de todos nuestros policías, produce resultados. Solo en los últimos 3 meses y medio, a nivel nacional, esta lucha frontal contra el narcotráfico ha desarrollado 449 operaciones contra estructuras dedicadas al tráfico de estupefacientes y recuperando la confianza, porque a nosotros nos decían, pero si la olla está ahí, ¿qué pasa que no la tumban? ¿Será que la policía está metida con ese negocio? No, señores, era que no había voluntad, porque la policía siempre tiene la voluntad de combatir el crimen y por eso derriba las ollas. 2.639 diligencias de allanamiento, 3.376 capturas de delincuentes asociados al microtráfico, esos jíbaros que buscan destruir la confianza y la seguridad, y 49 ocupaciones de bienes inmuebles en el último mes. Y quisiera referirme a dos temas finales. El esfuerzo del gobierno del presidente Duque es un esfuerzo de seguridad y legalidad, pero también de inversión social. Por eso, la instrucción que nos ha dado el presidente es que a cada olla que derribemos, no solo caiga el muro, sino se construye esperanza con los programas del ICBF, y por eso está la doctora Lina Arbeláez hoy trayendo programas como los Sacúdete para fomentar el emprendimiento, la tecnología, la cultura en los jóvenes. Está el SENA, que trae formación en habilidades técnicas para que los jóvenes consigan trabajo, para que puedan tener una mayor posibilidad con educación presencial y virtual para salir adelante. Y entrará también acá la defensa civil. La defensa civil para que los jóvenes se vinculen a ser voluntarios, a tener nuevos valores, a generar solidaridad con la comunidad y que cada uno sienta que puede aportar, porque todos podemos aportar a la construcción de nuestra propia comunidad. Así que este es un esfuerzo conjunto y solo se logra esa posibilidad de más seguridad si lo hacemos de la mano de la comunidad. Apreciados ediles, apreciados miembros de las juntas de acción comunal, alcalde, señor comandante de la policía, la única forma de lograr que esta seguridad sea sostenible es con la participación ciudadana. Queremos invitarlos a que con el Frente de Seguridad Local, a con la vinculación de la Red de Cooperación Ciudadana, a la Red de Información, articulemos un esfuerzo para que la sostenibilidad de la información, de la denuncia, permita que este sitio no se vuelva a llenar de crimen, sino por el contrario, se llene de esperanza, de trabajo con los jóvenes, de trabajo comunitario y de trabajo articulado. La seguridad se logra si hay involucración de la comunidad. La seguridad se logra si se trabaja de la mano con la Policía Nacional. La seguridad se logra cuando se articulan los esfuerzos de la inversión social al trabajo que hace cada uno de ustedes en la comunidad. Y por último, quisiera tomar 2 minutos para hacerles una invitación especial, apreciada comunidad, a los presidentes de la Junta de Acción Comunal, a los miembros de los medios de comunicación que cumplen un papel fundamental para la democracia, a nuestros policías, a los patrulleros, a los miembros de la administración. En este mes y medio hemos pasado situaciones muy difíciles con el paro, situaciones complejas para Colombia, pero Colombia es más grande en su destino y en sus posibilidades futuras cuando actúa de forma unida. El gobierno del presidente Duque, la Policía Nacional, es respetuosa de la Constitución y las leyes. Y tenemos 3 deberes. El primer deber es garantizar los derechos y la tranquilidad de todos los colombianos, de los que no marchan, por supuesto, de los que están en su casa. Tenemos el deber de garantizar la manifestación pacífica y la acompañamos. En este periodo de tiempo, más de 13.000 actividades de manifestación pacífica se dieron en más de 800 municipios de Colombia y la Policía Nacional los acompañó. Pero lo que no podemos tolerar, nadie, ni la comunidad, ni la administración, ni la policía, son los hechos violentos, de vandalismo, que destruyen, que afectan sistemas de transporte público, que afectan a la comunidad, que bloquean la posibilidad de llegar a alimentos o que hacen que en un bloqueo quede una ambulancia donde mueren los bebés que iban en camino a ser atendidos en un hospital. Eso no lo podemos permitir como sociedad. Y por lo tanto, no quiero hacerles una reflexión, un llamado sobre la importancia de la policía para Colombia. Cuando hablaba con los miembros de la Policía Cívica Juvenil y les decía qué querían ser cuando grandes, cuando salieran de esto, todos los 5 que estaban allí parados, me dijeron: queremos ser policías.
La Policía Nacional es de todos los colombianos, no es del Ministerio de Defensa. La Policía Nacional no es una entidad aparte, es de la comunidad. Está compuesta por hombres y mujeres de Colombia que salieron de estos barcos, que quieren dedicar su vida a servir al país, que mientras en este periodo de tiempo se dieron los paros, se dieron los bloqueos, se jugaron hasta su propia vida por garantizar la tranquilidad, por volver a abrir las vías, por garantizar que no se volviera a destruir. Y por eso yo quisiera hacerles una invitación a que reconozcamos el valor de nuestra policía, a que querramos a nuestros policías, a que trabajemos con ellos de la mano. Si se han cometido errores individuales, se judicializarán y buscará que actúe la justicia. Pero en su gran mayoría, en todos los rincones de Colombia, tenemos una policía entregada, dedicada, con patrulleros que todos los días se levantan para salir a trabajar en esto, en derribar ollas de microtráfico, en garantizar que los niños puedan llegar al colegio, en garantizar que no se roben los buses, en garantizar capturar a los delincuentes, en proteger los derechos de los adultos mayores. Eso es lo que hace nuestra policía. Y yo quisiera invitarlos, a apreciada comunidad, a que hoy me acompañen a darle un aplauso fuerte a la policía que vino a derribar esta olla y que Colombia entera se tiene que convencer para reconocerlo. Y por supuesto, hacer un llamado a aquellos irresponsables que han buscado manchar el nombre de la policía de forma irresponsable. No es posible que algunos con intereses oscuros y politiqueros salgan a decir que el ESMAD decapitó a un joven sin ninguna prueba, sin ninguna información válida, solo por manchar el nombre y el nombre de la Policía Nacional. Aquí uno puede actuar de cualquier forma, no puede tener, tiene diferencias ideológicas muchas, pero lo que uno no puede afectar es una institución y el nombre de los policías de Colombia cuando siempre actúan por bien. Es muy fácil en las redes sociales decir mentiras que cabalgan rápido y vuelan por las redes sociales en segundos, pero a los funcionarios públicos, a la Policía Nacional, le toca actuar con la verdad, buscando legitimidad, demostrando con hechos, y así por siempre actúa nuestra Policía Nacional. Y por lo tanto respaldamos esta institución y condenamos los actos irresponsables que utilizan la mentira y la difamación para afectar el buen nombre de nuestra Policía Nacional. Apreciada comunidad, queremos decirles, el gobierno del presidente Duque, nuestro Ejército Nacional, nuestra Policía Nacional está acá, en pie, sin tregua, en la defensa de las comunidades de Montería, sin tregua en la defensa de Córdoba, sin tregua luchando contra el narcotráfico que afecta la democracia, la estabilidad de nuestra economía. Y sin tregua estaremos acá siempre trabajando de la mano con ustedes para tener comunidades mucho más seguras, mucho más tranquilas, donde ustedes puedan vivir con la tranquilidad de que en este barrio se construye todos los días, se construye espíritu solidario y comunitario, pero sobre todo se garantiza la vida y la tranquilidad de cada ciudadano. Muchas gracias.